Los miedos son los lastres que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. En cuanto nos deshacemos de ellos, nuestro camino se clarifica. Javier Portal. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 7 de junio de 2021, son las 21 y 11 exactamente según el horario peninsular español y vamos por nuestro programa número 1027. 1027 días aquí dándoos el tostón y no me canso porque me lo paso genial haciendo esto. Bueno, antes de nada, como siempre, mientras os vais conectando, yo hago mi repaso de mi 5 minutes journal de qué cosas me han pasado durante este día. Bien, por la mañana, tres cosas de las que estoy agradecido y bueno, pues lo hago porque es muy sano y además a lo mejor os animo a vosotros con esto a irlo haciendo también. Tres cosas de las que estoy agradecido, pues bueno, que ya se empiezan a notar los efectos del entreno. Bueno, entreno, dieta y todo este tipo de cosas, que no lo digo yo y no me lo ha dicho mi madre, me lo han dicho terceras personas. Me han dicho, oye, se te empieza ya a afilar el mentón. Y yo, sí, digo, pues será solo el mentón, porque el panzón no se me afila todavía. Pero oye, yo encantado de la vida de escucharlo y muy agradecido. A ver, ¿qué más estoy agradecido? Pues sí, pues que me ha dado tiempo a salir a correr con Marín por la mañana. Y es que, ya sabéis, os cuento siempre que los lunes es uno de mis días más complicados, porque me voy a Madrid a trabajar a la escuela de actores, allí a dar clases de esgrima escénica y de lucha escénica y todo este tipo de cosas, y llego aquí a las tantas. Entonces, pues hoy hemos quedado tempranito y estoy súper contento, y más contento todavía porque no me ha costado levantarme. Es decir, que mis biorritmos o mi cuerpo se empieza a acostumbrar ya a la rutina de volver a pegarnos los madrugones Marín y yo. No solo se acostumbra, sino que ya lo echaba de menos. ¿Y por qué más estoy agradecido? Pues chicos, porque no me duele nada. Bueno, salvo la muñeca, que la tengo más cascada que todas las cosas, estoy súper bien y espero seguir así, porque si sigo así mantendré el ritmo y podré ponerme guay. Porque muchas veces me creo que tengo 20 años, me pongo a entrenar como si tuviera 20 años, entreno una semana como si tuviera 20 años y a la semana siguiente estoy reventado y roto. Entonces hay que ir con flow. Ya hablé una vez ya de la manera de entrenar del flow, que es ir suave, dejando que el cuerpo vaya pidiéndonos más. Y es que ya sabéis que es mejor entrenar un año de manera moderada que entrenar un mes fuerte y ya no entrenar en el resto del año porque estás cascado, ¿no? Entonces, pues eso, a los que ya vamos cumpliendo años, pues tenemos que aprender a entrenar de otra manera, que ya no somos unos críos, aunque nos sintamos como si lo fuéramos. A ver, otras reflexiones de sobre qué haría que hoy fuera un gran día. Bueno, pues ¿qué haría o qué ha hecho que hoy sea un gran día? Pues enviar la revista a imprenta, pues hubiera sido genial. No me ha dado tiempo, pero os prometo que no me voy a acostar sin mandarla a imprenta, ¿vale? Lo he dejado todo preparado, pero es que no me daba el tiempo y pues es una pena, pero ahí está, pendiente. ¿Qué más hubiera hecho que hoy fuera un gran día? Pues que me hicieran un buen pedidito para la marca Dragon, o que me saliera algún cliente nuevo, potencial, y estas cosas, que ya sabéis, por cierto, si me estás oyendo, ya sabes que Dragon, aparte de ser una revista y un podcast, es una marca de kimonos, de protecciones, de deportes de contacto, de armas orientales, en fin, pues como
pues como otras tantas que hay. No vamos a decir nombres para no promocionarla, pero como otras tantas que hay. ¿Y qué haría que hoy fuera un gran día? Pues que me surgiera algún tipo de contacto o alguna cosita así relacionada con la peli, porque eso me motiva mogollón para acabarla. Que estoy con el hype por las nubes, ¿eh? Estoy súper motivado. Pero cada vez que sale alguna cosita así, pues yo, pum, me subo. Y es que cuando enfocas tu energía hacia algo, empiezan a suceder cosas. Es la hostia. Es lo que llaman lo de la ley de la atracción, ¿no? No vale solo con pensar y desear una cosa. Hay que ponerte en acción, ¿vale? Pero yo flipo, ¿eh? Como diría Manin, flipo, tío. Es que flipo. Yo lo flipo. Y por la noche, reflexiones de por la noche. Tres cosas increíbles que me hayan sucedido hoy. Pues os voy a decir, no tres, sino cuatro. Bien, la primera es que me ha salido un posible cliente. Y lo he leído justo antes de empezar el programa. Lo he visto y he dicho, ¡oh! Digo, mira, fíjate lo que había pensado. Lo que os digo, chicos, la ley de la atracción. Lo segundo, que me han llamado de una agencia de actores pidiéndome material. No es que me hayan llamado así por arte de Birlibirlo, que es una agencia en la que estaba hace muchos años, desde hace muchos años, y pues están pidiendo que actualicemos el material. Pero es que es casualidad que justo ahora que estamos aquí con todo el hype de la peli, de repente, ¡pum!, aparezcan y te digan cosas, ¿no? Entonces, pues lo que os digo, hay que hacer cosas para generar cosas. Y muy contento, pues nada, pues me han pegado un plus de motivación para preparar un nuevo videobook y prepararles material. Y bueno, también otra cosa que me ha pasado es que me ha llamado un amigo que me la jugó. Me ha llamado un amigo que me la jugó hace tiempo. Me hizo una buena jugarreta pidiéndome disculpas. Y ¿sabéis qué? Pues que yo tengo muy mala memoria. A mí se me olvidan las cosas malas. Tengo mala memoria para las cosas malas. Me quedo con las cosas buenas. Así que si no sé si me estás oyendo, por casualidad, pues yo acepto esas disculpas encantado. Quiero saber qué ha sido de ti en todo este tiempo. Y borrón y cuenta nueva. Eso sí, si me la vuelves a jugar una vez, vale, pero dos ya no, ¿vale? Pero tampoco van a ser tontos. Y luego, otra cosa que me ha pasado, ha sido muy curiosa también, antes de ponerme, mientras estaba preparando la editorial del programa de hoy, mientras lo estaba preparando, me ha llegado un email de la revista El Budoka. No sé si os acordáis de aquella revista mítica, en la época mítica de las revistas de artes marciales, estaba la Dojo, estaba el Budoka y estaba Cinturón Negro. Luego fueron surgiendo otras que surgían y desaparecían y duraban un tiempo y dejaban de durar y todo esto. Pero las míticas de toda la vida fueron Dojo, Budoka y Cinturón Negro. Y me han contactado por una serie de motivos. Y yo pues le he dicho, digo, mira, pues no te puedo ayudar en esto, pero yo soy, hombre, Félix Rodríguez, gracias por tu suscripción, muchísimas gracias. Pues, como os decía, me han contactado y le he dicho, mira, no te puedo ayudar en esto que me dices, pero soy y he sido fiel seguidor de la revista El Budoka, he sido coleccionista de tanto de las revistas como de los libros, así que me encantaría poder entrevistarte para el programa y que nos hables de la revista, que nos cuentes batallitas de los años dorados, no sé, y poder hacer cualquier clase de sinergia. Yo encantado de la vida. Para mí, ya os digo, para mí es un honor que Pedro Conde, que Javier Hernández, que José María Prat, que Esteban Bagué, que todo Adolfo Pérez, bueno, en fin, todos estos grandes maestros y periodistas de la época dorada de las revistas colaboren conmigo en Dragon. Y pues mira, pues si puedo yo colaborar en algo con cualquiera de ellos o con cualquiera de las otras revistas que ha habido, pues revista Cinturón Negro con Alfredo Tucci, que mira, que me puso en portada, todo un honor, de los pocos españoles que han salido en portada en la revista Cinturón Negro, pues yo estaría súper súper encantado de colaborar en lo que haga falta. O sea, si es que para mí no hay competencia, para mí hay compañeros de sector, compañeros de gremio y sobre todo referentes que son para mí todos ellos son referentes, y yo encantado de poder ayudar, de poder colaborar, lo que yo os digo, o sea, fantástico.
Y bueno, ¿y qué podría haber hecho que hoy día fuese, qué podría haber hecho que el día de hoy fuese un día todavía mejor? Pues que me hubiera dado tiempo a hacer más cosas, porque es que voy con un petardo en el culo, voy de un lado al otro, los lunes es que son terribles. O sea, me gustaría que los lunes tuvieran 28 horas, ¿vale? Con 4 horitas ahí entre medias me vendrían fantástico para seguir haciendo cosas. Y una vez hecho mi 5-minute journal, así por supuesto, me han faltado entre medias, las afirmaciones diarias. Tengo dos afirmaciones diarias, dos, que ya os las digo todos los días y la tengo puesta, una de ellas en la, con una pegatina ahí puesta en la nevera, y es que de lo que hagamos ahora dependerá nuestro futuro. Del mismo modo, os lo digo siempre, que hoy estamos aquí por causa de lo que hemos hecho en el pasado. No vale buscar excusas en terceras personas. Nosotros somos los responsables de nuestro propio destino. Y esto es así, y nos guste o no, tenemos que ser responsables y a lo hecho pecho. Y a lo no hecho, pues pecho igual. Y por supuesto también, segunda frase, segunda afirmación, no se pueden conseguir resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Así que si quieres cambiar algo en tu vida, pues empieza por hacer cosas. No vale con pensarlo o con llorar por los rincones, ¿vale? Bueno, pues ya te he echado la charla. Vamos al programa de hoy. Hoy el programa se lo voy a dedicar a Alejandro Carteiro, de Badajoz, que se ha vuelto a unir a la comunidad Dragon. Fue un antiguo miembro de la comunidad Dragon. Es un chaval que practica artes marciales en la escuela del maestro Berjano en Badajoz. Es muy crack en catas musicales, en manejo de armas y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues de vez en cuando viene y de vez en cuando va. Así que, Alejandro, bienvenido de nuevo a la comunidad Dragon y espero que esta vez te quedes con nosotros para compartir tu experiencia con todos nosotros. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa? Como habréis visto en la miniatura y en el título, pues hoy vamos a hacer un unboxing virtual, porque como todavía no tenemos la revista en papel, hacemos el unboxing virtual. Cuando la tenga en papel ya os la enseñaré, ¿vale? De la nueva edición de vuestra revista, que hoy es la número 66 de la edición española y la número 1 de la edición para Latinoamérica. Así que ya sin más, vamos con nuestro contenido de hoy. Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Sí, aquí la tenemos ya. Revista número 66 con edición española con Sergio López en portada, Linaje de Dan Inosanto, Arnis Jiu-Jitsu, Street Self-Defense y una pequeña recordatorio también de que entrevistamos a la Sihan Liliana Farías. Pasamos a la página número 2 y en la página número 2 os enseño también la portada de Latinoamérica, para Latinoamérica, en la cual ponemos a la Sihan Liliana Farias como estrenadora de esta edición para Latinoamérica, donde, bueno, pues ella, aunque ahora mismo actualmente reside en España, ella es natural de Venezuela, tiene una historia muy impactante y muy interesante y no es una maestra, es una gran maestra, al menos para mí. Yo la debo mucho como maestra y la debo mucho como persona. Es grande a todos los niveles. Venga, pasamos y tenemos nuestra editorial. Vamos a ir ampliando un poquito aquí. En nuestra editorial tenemos en portada a Sergio López. En esta ocasión traemos a nuestra portada al maestro Sergio López, uno de los principales difusores del Jeet Kune Do en España. Tenemos el índice con todas sus cositas ahí de actualidad. Y pasamos a las historias del pequeño Mamón. Por los brothers. Firman como brothers. Son los brothers Betanzos, ¿vale? Betanzo Brothers. ¿Vale? Empezamos el mes pasado, en la revista pasada, con las tiras cómicas. Y han gustado tanto que bueno, pues que repetimos con Online Do, las historias de Online Do, Traquea de Acero, y bueno, están muy divertidas. Mira, tenemos hasta Chuck Norris, o sea, es que no se puede pedir más, chicos. No se puede pedir más. A ver, ajustamos la página completa. Siguiente página, muscle5.com. Precisamente ahora aquí está saliendo su anuncio. Las mejores veladas de España en exclusiva en muscle5.com. K1 MMA, boxeo, Muay Thai en muscle5.com. Ya sabéis que es una suscripción de 5 euros, ¿vale? Es como un Netflix de veladas.
Bueno, veladas y más cosas. Hay documentales, hay reportajes de entrenamiento, hay tutoriales también. Está muy bien. Y son 5 euritos que no van a ninguna parte. Por 5 euros tenéis acceso a todas las veladas nuevas y a las pasadas habidas y por haber. Pasamos siguiente página y tenemos la editorial española. Vamos aquí a echarle un vistacito. Aquí me tenéis a mí, aquí de jovencito, con el gran Teo García, protagonista de Extremo. Ya sabéis que este fin de semana pasado lo ha petado con Extremo. Ahora mismo está número uno a nivel mundial y me siento muy honrado de poder llamarle hermano marcial, hermanito. Es más, hicimos un estreno en el gimnasio de Marín, hicimos un cine de verano y lo pusimos y me mandó un vídeo y una dedicatoria para todos. O sea, ¿qué más se puede pedir? De hecho, voy a ver si lo tengo por aquí. Y os lo enseño. Porque, oye, estas cosas, pues oye, merece la pena verlas. Ya que las tenemos, pues las compartimos. A ver. Por aquí lo tengo. A ver, lo pasamos aquí. Y ahí está. Ay, que no se oye. A ver. Que estáis ahí todos en... ¡Os! Mi nombre es Teo García. Espero que estéis preparados para mucha acción. Veo que estáis ahí todos en el dojo, preparados para ver Extremo. La verdad es que espero que la disfrutéis tanto como nosotros haciéndola. Y os quiero mandar un gran, gran saludo para todos vosotros, los alumnos del Sensei Marín, para mi hermano Nacho y para esa gran comunidad Dragon. Así que a disfrutarla y ya me contaréis si os ha gustado. ¡Os! Pues yo ya os cuento, un pasote, ¿no? Los que lo habéis visto ya me lo diréis, pero bueno, los números mandan. Es la número uno en España y la número uno a nivel mundial ahora mismo en Netflix. Así que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, vamos a ver. La editorial, tenemos cosas que hicimos este mes y que nos hicieron en Dragon. Bien, nominación, empezamos por la nominación al Hall of Fame. Ya os lo conté, que había sido nominado al Hall of Fame de Argentina. Y bueno, pues aquí ponían un poco de mi trayectoria, que así ya de paso os la cuento un poco para los que no me conocéis, ¿vale? Nacido en España, cinturón negro sexto dan. Soy sexto, ¿no? Ya no sé si soy sexto, séptimo, quinto. 42 años, me han quitado 2 años. Muchas gracias, es que se me ve joven. Muy bien. Muy versátil en todos los sentidos, practicante de Taishindo Kenpo, kickboxing, Kakuto Bugei, ninjutsu, Taishindo policial y un montón de cosas más que no pone aquí y que tampoco hace falta que se pongan. 9 veces campeón del mundo, 23 veces campeón de España. En febrero de 2004, Nacho creó el primer portal de tricking, acrobacias enfocadas a las artes marciales en habla hispana. Y la histórica web patadasextremas.com, que significó el inicio y el desarrollo y consolidación de la comunidad española de tricking. Fui portada de la revista de artes marciales Dojo en 2008, fui portada de la revista de artes marciales Budo Internacional 2008, subcampeón mundial en el Diamond Nationals de 2019, tercer puesto también en Diamond 2019, también director de marketing y publicidad de varias compañías de nutrición deportiva durante 10 años, ilustrador de cómic, productor de numerosos programas de televisión, subdirector del canal de televisión Playocio Televisión, premio a la mejor televisión en 2013, director y protagonista de varios cortometrajes producidos por mí mismo, capitán de mi propio equipo de especialistas y portada varias veces en revistas de artes marciales. Actualmente, como CEO de Dragon, un nuevo y ambicioso proyecto, bueno, ya no es tan nuevo, ya han pasado unos años, ¿vale? Enfocada a las artes marciales, que engloba marca de uniformes, equipación, revista especializada, producción audiovisual y organización de eventos, representante en España de Ubentex, plataforma de gestión integral de eventos, patrocinador del Team Dragon. Si eres un deportista que sacas medallas, que sacas títulos y tienes un buen porte y necesitas patrocinador a nivel de equipación y este tipo de cosas, también te lo digo, pues te puedes poner en contacto conmigo y si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Promotor de diferentes torneos internacionales como el Warner Open, Arnold Fighters, Open Barbanza, la Batalla de Toledo, el Dragon's Open, que no hemos podido hacerle todavía, pero bueno. Y gestión digital de gimnasios, tal, bueno, en fin. Todo este tipo de cosas.
Pues ya sabéis un poquito más de mí, si no sabíais. ¿Qué más cositas hemos hecho este mes? Bueno, pues este mes hemos empezado con la nueva versión del podcast Dragon Fighters, que realmente esto ha surgido de los miembros de la comunidad Dragon, de Pichel, Kyoku, Alberto del Moral, que yo aquí no pintaba nada, y me he liado, y al final, pues lo que eran las emisiones de los martes y jueves del podcast, básicamente se las han quedado ellos para liberarme un poquito de trabajo a mí, y porque a ellos les gusta charlar de todo este tipo de cosas. Nuestras niñas se hacen mayores. Aquí tenemos un par de fotos súper curiosas. Bueno, tenemos a Paula Valdés y su amiga, que ya está gigante. Si os acordáis de los primeros anuncios de Paula, que era una niña pues súper súper jovencita, hoy día ya es súper, vamos, súper mayor. Ya casi le saca una cabeza a su padre. Y ya participó incluso también en el rodaje de la peli de Balas y Katanas. Ha hecho una escenita. Y aquí, fijaros, esta pequeñaja, o sea, fijaros el tamaño del asiento, mirad, aquí con la revista de Irene Cabello y aquí con la de este mes, o sea, es que, claro, dices, no, pues no ha crecido mucho, pero es que, o si ella no ha crecido, el sofá se ha encogido, una de dos. Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Nuestro gran Alberto Hidalgo, que se nos hizo trending topic por el tema de la participación en First Date, que ya le entrevistamos aquí acerca de ello. Dice, ¿y qué buscas? Tetas grandes. En fin, Alberto Hidalgo, genio y figura hasta la sepultura. Por cierto, Alberto Hidalgo vino este viernes al estreno que hicimos de Extremo en el Buen Kidoyo, y me trajo unos libros de Penetrando y Sacudiendo para sortearlos entre vosotros, así que no sé cuándo vamos a hacer el sorteo, así que si no has leído el libro, pues prepárate porque haremos algún sorteito. No sé si lo haré por Instagram, yo creo que puede estar guay hacerlo por Instagram, o al menos lo anunciaré por Instagram. A ver, ¿qué más teníamos? Pues sí, por fin llega Extremo, por supuesto. Mientras terminamos esta editorial, no podemos olvidar que Teo García estrena el 4 de junio Extremo, la primera película, tal, 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 y ya se estrenó. Y aquí le tenemos a Teo también, por supuesto, con una Dragon como fiel lector y fiel miembro de Dragon. Y aquí tenemos a otra que se nos hace mayor también, la pequeña del Sihan Marín, que ya no es tan pequeña y que además es también coprotagonista de Balas y Katanas. Pues ya está hecha toda una mujercita y además ha empezado a dar clases. Ya tenemos una nueva instructora en un pueblo de por aquí cerquita, así que genial. Y la editorial de este mes, con, pues como os decía, con una foto de, puede hacer 15 o 17 años, de un Teo García y un Nacho Serapio muy jovencitos, que luchábamos por nuestros sueños. Así que a ver qué os he puesto aquí en la editorial. Mucho ha llovido desde esta foto, concretamente 17 años de lucha, sueños y proyectos, pero también de proyectos que se caen, de desilusiones, decepciones, ganas de rendirse. No sé si esa es una maldición o una bendición que tenemos los artistas marciales, y es que si bien es cierto que lo primero que se enseña en un dojo es a caer, lo segundo que se te enseña es a levantarte después de cada caída. Y eso es algo que todos los artistas marciales tenemos grabado a fuego. Teo lo tenía y lo tiene, y ayer cayó muchas bocas. Cierto es, ayer, porque esto se escribió el día después del estreno, no, del preestreno, sí. Todos aquellos que no creían en él, que decían que era un soñador, o peor, un charlatán, que te estaba vendiendo la moto, han tenido que rendirse ante la evidencia. Y si no lo hicieron ayer, seguramente cuando estés leyendo esto ya lo habrán hecho, aunque nunca lo reconocerán. He de reconocer que hubo un momento en que yo tampoco creí que se fuera a hacer su película. Es más, me consta que él en diversas ocasiones también se rindió, si es que se puede decir así. Pero hoy me alegro mucho, muchísimo, de que aquello no fuera más que un pensamiento negativo de aquellos que en los peores momentos se nos pasan a todos por la cabeza. Teo es para mí más que un hermano marcial y un amigo, porque desde siempre ha sido mi inspiración. Y es que ambos hemos llevado una carrera muy en paralelo. Cinturones negros a los 15 años, expertos en Kenpo y Ninjutsu, apasionados por el show marcial y apasionados por el cine. Es por ello que este mes he querido dedicarle esta editorial para recordarme a mí mismo y a todos vosotros que si se quiere, se puede. No digo que sea fácil, digo que es posible. Tú eres el arquitecto de tu destino y el diseñador de tu vida. Pues esa es mi editorial de este mes. Y, por supuesto, como el maestro Tavares tiene su edición
Latinoamericana también ha escrito su propia editorial y con las noticias de Latinoamérica. En Latinoamérica, pues mira, también él ha tenido su nominación al Hall of Fame. Estamos los dos coincidiendo en la nominación del Hall of Fame. Además, Colombia en UFC y debuta con la marca número 1. Noticias que enorgullecen, pues la profesora Daniela Andrea Gómez, cinturón negro tercer dan de la Cookie One, es la única latinoamericana en estos momentos integrada en el equipo de exhibición de la Federación Mundial de Taekwondo. ¿Y qué más cositas tenemos por aquí? Lucha greco-romana, el colombiano Hans Toro Castañeda se consagró campeón del Panamericano de Lucha Senior de Guatemala de 2021 en la categoría de 60 kilos. Fanáticos de la lucha libre en Bogotá, para equipos de lucha libre Colombia ELL, un gusto compartir la noticia de su nueva sede de entrenamientos. Ya pueden practicar lucha libre en Bogotá. A partir de junio encontrarán a estos luchadores en el Salón Cultural del barrio Policarpa. Ver qué más noticias. Campeonato Panamericano de Kempo IKF se acerca. Van a hacer el Panamericano a pesar de los estragos que ha hecho la pandemia. Y bueno, pues se está preparando con 12 países que van a participar en este evento, que se va a realizar en Neuquén, Argentina, en noviembre de 2021. Se viene un curso de arbitraje online IKF en agosto de 2021 y de hecho este fin de semana pasado, ayer concretamente, se realizó ya otro primer curso para ir formando árbitros para los campeonatos de Colombia de Kempo. Y Mujeres a la Jaula, pues nos anuncian un evento que se va a realizar muy pronto, Women Warriors 1, un proyecto exclusivo para las guerreras del deporte de combate de la capital colombiana, que se espera que pueda realizarse pronto, ya que las medidas impuestas por la emergencia sanitaria y por eventos de orden público, pues por eso muchos eventos se han tenido que posponer. Así que, bueno, pues desde aquí les deseamos lo mejor. Y vamos a ver la editorial que nos ha preparado el maestro Daniel. A ver si nos pone nostálgicos o nos pone a soñar. Retos, dice. Aquí tenemos al maestro Daniel, director de Dragons Latam, Dragons Latinoamérica. Los retos te hacen descubrir cosas sobre ti mismo que ni siquiera conocías. Estos son los que hacen al mecanismo flexible, lo que te hace ir más allá de la norma. Cicely Tyson. Cuando mi amigo, el maestro Nacho Serapio, me propuso ayudarle a maquetar su revista, me sentí muy halagado, pero a la vez un poco temeroso, ya que hace más de 20 años que no lo hacía. Sin embargo, el retomar nuevamente como diseñador gráfico ha sido gratificante y me hizo recordar la razón por la cual quise hacer esta carrera y por qué en algún momento la dejé. Esas reflexiones me condujeron precisamente a la de los retos y de cómo dejamos algunas cosas por el camino. Los retos son una fuente inagotable de aprendizaje. El reto nos mantiene fuera de nuestra zona de confort hasta que cubrimos nuestras expectativas. Entonces podemos optar por permanecer en nuestra zona de segura o lanzarnos a un nuevo reto, en una espiral inagotable de crecimiento. La realidad que nos rodea cambia vertiginosamente ante nuestros ojos a cada segundo. No es igual la forma de enfrentar los problemas, de pensar ni de aprender actualmente ante tantos estímulos sensoriales que en ocasiones nos desbordan. Así que, en esta primera edición de Dragon Latam, asumimos este reto de informar y dar a conocer las noticias, el trabajo de maestros y campeones y artistas marciales en Latinoamérica como aporte también al crecimiento y expansión de las artes marciales en el mundo. Contamos con tu apoyo y tus sugerencias para evitar, como dice Nacho, la extinción de los Shaolines y de los ninjas en el mundo. Claro, es que eso. Ya sabéis que todo con ninjas mola más. O sea, cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida. Si tiene ninjas de por medio, pues, pues eso, va a molar pues bastante, bastante más. Y es que esto es así y no que lo haya inventado yo. Es así porque es así y punto. Esto es ley de vida. Como que cada día sale el sol. Venga, siguiente página. Bien, siguiente página, anunciamos el Spanish Open. Ya acordaros, es este próximo fin de semana. Os he estado hablando durante todas las semanas anteriores sobre el tipo de reglamento que nos vamos a encontrar, sobre los precios, sobre las inscripciones y de verdad, si estáis... yo entiendo que a la gente de todo el resto de España le puede costar más ir o no ir a Cataluña, a Barcelona para participar en el campeonato. Pero... si estáis por Cataluña y pues o cerca, Valencia, Aragón, tal, es que es
una cita ineludible, porque se están haciendo muy pocos torneos Open. A mí me encantaría ir, pero como estamos con el tema de la peli, me es imposible. Pero yo, para mí es una de mis citas habituales. Sea para competir, sea para montar un stand, lo que sea. Me gusta ir porque es un evento muy bien organizado. ¿Qué más tenemos? Pues mira, el Open del Mediterráneo. Me hizo la crónica el campeón mundial Felipe Alves, que se llevó a sus chicos a competir. Aquí vemos algunas instantáneas del momento de combate. Yo ya os hablé de este evento, que pues eso, mirad, aquí vemos cómo se están haciendo las PCRs a todos los competidores antes de competir. Categorías de adultos, categorías de infantiles. Aquí vemos a Felipe con todos sus... Bueno, no con todos, ¿no? Vemos a Felipe con uno de sus chicos y vemos a varios chicos aquí también subidos al poste. Al poste no, al podio, Nacho, al podio, espabila. Y luego una sorpresa que me dio el maestro Joaquín Valera, otro de nuestros patrocinadores, que ha realizado una donación de revistas Dragon al centro de día Reina Sofía de Massamagrell. Y decía así, dice, en septiembre haremos una serie de exhibiciones para centros de niños y adultos con diversidad funcional y psicológica. Y al ir el otro día a ver el centro, comprobé que no tenían muchos libros. Decidí hacer una recolecta de libros para ellos y, como no, pues quería que la revista Dragon estuviese presente en la donación. Como practicantes de artes marciales debemos hacer más que artes marciales. Debemos de dar ejemplo de todos los ámbitos de la vida y para los más pequeños de nuestra escuela esto debe ser muy especial. Y así nos lo anunció y así me lo hizo llegar y yo, por supuesto, pues una cosa así. Si me gusta dar noticias buenas, pues me gusta más. Así que pues le dejé un huequito en la revista. Y nuestra siguiente página es ya la entrevista al maestro Sergio López. Qué menuda sesión de fotos, menuda fotazas que me mandó para la entrevista. Así da gusto. Yo normalmente las fotos las suelo hacer yo. Si alguien que va a tener una entrevista en la revista me manda unas fotos que no son de calidad, le digo, te tienes que venir aquí y que te haga una sesión de fotos. Porque para mí es muy importante la imagen que demos, ¿no? Bueno, vamos a ver la introducción, como hago siempre. Sergio López es la cabeza visible del linaje de Dani Nosanto en España, con más de 20 años entrenando con él y más de 15 años consecutivos viajando para formarse en Estados Unidos y también a otros países como Japón, Italia o Reino Unido. Sifu Sergio es instructor asociado senior en Jeet Kune Do y Kali Esgrima bajo Sifu Guru Dan Inosanto, y una de las tres únicas personas en todo el mundo a las que le ha otorgado el cinturón negro de la prestigiosa Inosanto Academy en Cali, filipino, viviendo fuera de Los Ángeles, California. Certificado también en esos y otros sistemas por un elenco de grandes maestros a nivel mundial como Chai Shirisute, Yori Nakamura, Rick Fei, Daniel Lonero o Salem Ashley. Ostenta además el cinturón negro en karate y el marrón de jiu-jitsu brasileño y es director técnico del departamento de Jeet Kune Do de la Federación Española de Lucha. Sergio es natural de Cieza, Murcia, lugar donde reside y donde se encuentra su Academia de Artes Marciales, que es la sede central de la organización que él mismo dirige, MGMA. Es una institución que opera a nivel nacional e internacional difundiendo el Jeet Kune Do de Bruce Lee y el Kali filipino, además de otras artes afines. Así que con esta tarjeta de presentación os podéis imaginar qué pedazo de entrevista que tenemos. Aquí os hago un repasito así por encima para que echéis un vistazo a lo que es el reportaje y que os quedéis con las ganas. Ya sabéis que la revista está disponible ya para comprarla, está disponible para que la reservéis en dragon.es/magazine/66. Podéis hacer vuestra reserva. Aunque ahora mismo está en digital solo, podéis hacer vuestra reserva y en cuanto me llegue de imprenta, pues si ya la habéis reservado, pues os la mando. Porque no hacemos una gran tirada como se hacía antes cuando salían los kioscos, hacemos una tirada limitada para los suscriptores y los miembros de la revista Dragon y, o sea, de los miembros de la comunidad Dragon y luego pues hacemos unas poquitas para gente que quiere conseguirla y que sigue la colección y todo este tipo de cosas. Hacemos unas pocas que dejamos en el almacén, pero tampoco muchas, por eso enseguida se pueden agotar. Así que si realmente te interesa tener esta revista, pues sería lo suyo que ya mismo la compres y hagas la precompra.
Bien, siguiente página tenemos cartel del campeonato del mundo o de la Copa del Mundo de Hapkido que se hace el 22 de octubre de 2021 en Rusia, donde se va a hacer sparring, freestyle, va a haber demo team, equipo de exhibiciones, defensa personal y manejo de armas. Esta noticia de este campeonato nos la daba el maestro Richard Suárez, que le entrevistamos en el programa, y además también le hemos hecho una entrevista para la parte latinoamericana. Siguiente reportaje del estilo B. Arnis Jiu-Jitsu Street Self-Defense. Un estilo que yo no conocía y que me ha pasado mi amigo Miquel González. Vamos a leer la introducción. Mucha gente, incluyendo algunos practicantes, piensan que las artes marciales potencian la agresividad, cuando en realidad ocurre algo muy diferente. Las artes marciales permiten controlar la agresividad. Nos introducimos con este artículo en un terreno siempre delicado, el de la violencia, la agresividad y las artes marciales. Partimos de la base de que el ser humano, como animal que es, tiene instintos agresivos. La agresividad, al igual que el amor o la sociabilidad, forma parte de la supervivencia biológica. Pero además es que vivimos en una sociedad altamente agresiva, competitiva, despersonalizada, etcétera, donde las artes marciales pueden jugar un importante papel para canalizar la energía agresiva y transformarla en energía positiva para la comunidad. Bien, pues esa es la introducción y aquí tenemos a nuestro amigo Miquel con el maestro David James, que creo que es su maestro en este sistema. Aquí vemos al maestro con sus propios maestros, dando seminarios y todo este tipo de cosas. Y pasamos al siguiente artículo que se llama La forma larga de Wing Chun del bote rojo. Y con bastante, pues, una mezcla entre pena y alegría, el maestro José María Prat básicamente me ha dicho que se despide, entre comillas, de las artes marciales con este artículo. No va a escribir más, no sé si va a dar más clases, pero quiere ir retirándose sutilmente. Así que, pues, él se despide de nosotros con un regalazo de un artículo de estos que hace que son maravillosos. Este artículo trata de la evolución de las formas del estilo Wing Chun de la línea del maestro Jin Man, concretamente la evolución del maestro Liun Yang, el que fuera el abuelo marcial de Jin Man. Jin Man estudió con Chan Hwa-Song, alumno de Liun Yang, y con Liu Bik, hijo de Liun Yang. Liun Yang ha sido gran maestro en la historia del Wing Chun. Su conocimiento de medicina Di Da, así como su habilidad en el manejo del palo largo Lak Dim Pop Kwan y su habilidad en el combate son legendarias. No ha habido hasta el momento otro maestro de Wing Chun que haya alcanzado su destreza. Y con esta introducción, pues tenemos un bonito reportaje de 4 páginas donde nos enseña pues bastante de su trayectoria. Luego, como siempre, llegamos a la mitad de la revista. Tenemos póster doble, un póster con Sergio López por un lado y con Liliana Farías por el otro. Y pasamos a la edición, bueno, por supuesto, nuestro reportaje de cine con Retroceder nunca, rendirse jamás. La trilogía, yo no sabía que había una trilogía de esto. O sea, para mí era retroceder nunca, rendirse jamás y punto. Y luego me han estado explicando que hasta que en Latinoamérica, porque este reportaje, aunque es de cine, pues tiene mucho que ver con Latinoamérica, así que lo hemos metido en la edición de Latinoamérica, porque allí en Latinoamérica cualquier película que salía le ponían retroceder nunca, rendirse jamás, 4, retroceder nunca, rendirse jamás, 5 y así. Y realmente no era así, ¿no? Eran películas que no tenían nada que ver. Bueno, vamos a ver. Artículo. Hay sagas cuyas partes no se continúan entre sí, siendo secuelas espirituales. En el cine de Hong Kong es algo relativamente habitual e incluso algunas de ellas usan los mismos actores interpretando personajes diferentes. Una de estas sagas es Retroceder nunca, rendirse jamás, que comenzó con una mezcla entre Karate Kid y el cine de la Bruxploitation para terminar creando una trilogía que incluye 2 partes más con personalidad propia. A esto tenemos que sumar que fue el inicio de la productora Seasonal Films Corporation, de la que ya hablamos en números anteriores en Dragon Magazine, en su periplo por Estados Unidos, iniciándose con la primera entrega que probaba suerte mezclando la forma de hacer cine de Hong Kong en Estados Unidos, creando un género híbrido que nos ha dado muchas alegrías. Todo empezó con un bonito homenaje a Bruce Lee, que se ha convertido en un título de culto entre los aficionados, gracias también a que fue el primer papel importante de Jean-Claude Van Damme.
Acordaros que Jean-Claude Van Damme era el malo malísimo de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, con esa escena del espagat ahí en el rincón con los brazos cruzados, que nos quedábamos diciendo, pero ¿y este pavo? ¿Le va a dar hostia? ¿Le va a dar una sopanta de hostia? Porque siempre hasta entonces, siempre habíamos pensado que los músculos, si estabas fuerte, no podías hacer... pues no podías tener esa elasticidad. Y Jean-Claude Van Damme nos dio un sopapo así en la cara a todos y dijo, mirad, fuerte y hábil. Hala, ahora vuelve a por otra. Y bueno, pues Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 3, El Rey de los Kickboxer, de El Rey de los Kickboxer 2, bueno, en cada sitio tuvieron un título diferente. Hasta incluso Solo el Más Fuerte, de Marda Cascos, llegó a Latinoamérica con el título de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 6 o 7, una cosa así, que no tenía nada que ver. También Cynthia Rothrock se encontró en Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 2 en algún momento de su vida. Se convirtió en parte de la saga. No sabemos por qué, pero hay que leerse el artículo para saberlo. Y con nuestra edición latinoamericana ya continuamos con Richard Suárez, maestro que tuvimos aquí en el programa y que nos hizo una entrevista muy interesante y con una visión muy, muy actual del Hapkido. Y el maestro Tavares nos comenta: conocí al maestro Richard Suárez hace unos 2 años y desde entonces he venido haciendo un seguimiento de su trabajo, sus contactos y su manera de moverse, siendo todo un referente hoy día para el Hapkido colombiano a nivel internacional. A raíz de la fundación de la Federación Colombiana de Kenpo, comencé a tomar más contacto con él debido a su cercanía con el Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano, ya que ciertamente tiene una gran experiencia en estos campos y se ha convertido para mí en todo un referente a estos niveles. Aparte de ello, también he podido conocerlo más en profundidad como persona y he visto en él un espíritu afín que me ha ayudado a avanzar sin esperar nada a cambio, lo cual demuestra su gran pasión por las artes marciales en general y el Hapkido en particular. Y es por ello por lo que he querido traerle a esta primera edición de Dragon Latam. Y bueno, pues aquí tenemos su entrevista con el maestro Tavares, respondiendo ya todas las preguntas, y pasamos ya a la entrevista principal de la edición latinoamericana, que es la Kyoshi Liliana Farias, mi maestra y hermana. La mujer venezolana asume retos y lucha por la superación personal y de su familia, y no le falta quien le dé una mano en sus esfuerzos por mejorar su entorno y el de su familia, como no iba a faltar también en las artes marciales. En esta ocasión tenemos a la maestra Liliana Farias con una trayectoria de competición y enseñanza en las artes marciales envidiable, y no solamente campeona de artes marciales, sino también una guerrera incansable ante los retos de la vida. Y si queréis saber por qué, pues os tocará leeros la revista, obviamente. Aquí tenemos pues un poco de fotos ahí con pues eso, con su trayectoria, con Mike Chad, conmigo, cuando organizamos el Warner Open, con Justin Ortiz, bueno, con un montón de celebridades, con Raymond Daniels, con sus alumnos campeones, con ella con sus medallas y sus trofeos en los campeonatos del mundo, también de Italia. En fin, todo un ejemplo y todo un referente de maestra. Y para mí un honor tenerla en la portada de la revista. Y por supuesto, tenemos aquí también a nuestro marketplace con nuestros patrocinadores, de los cuales, pues como siempre, me toca hablar en el momento de despedirme del programa, que ya, por cierto, ha llegado ese momento. En fin, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Espero que os haya gustado el contenido de la revista. Ya sabéis, para conseguirla tenéis que meteros en dragon.es/magazine/66. Si hubieras sido miembro de la comunidad Dragon, pues esta revista la recibirías en tu casa. Así que no dudes, no dudes y aprovecha y hazte miembro de la comunidad Dragon. Porque además de recibir la revista en tu casa, vas a recibir también acceso a nuestra plataforma de cursos que tiene más de 1.000 videotutoriales, más de 80 cursos, un porronazo de clases, cursos de manejos de armas, de defensa personal, de Wing Chun, de Jiu Jitsu, de Jeet Kune Do, de Kung Fu, de pelea a los puntos, de pelea al KO, de preparación física, de monitor, de entrenamiento, en fin, hasta de cómo hacer la propia página web de tu escuela. Es que no tiene desperdicio. Y además, si necesitas comprar algo de material, dentro de nuestra tienda online vas a tener un 15% de descuento. Si es que no se puede pedir más, muchacho. Estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo dinero por 12 euros al mes. Tienes la revista, tienes al otro mes libros,
Tienes el acceso a toda la plataforma y tienes mi corazón de por vida. O sea, y es que eso no tiene precio. Así que no tardes y suscríbete, porque son 12 € al mes que no te van a llevar a ningún lado. A mí me van a ayudar mucho para poder seguir fomentando todo esto. Y luego, ojo, ojo, cuidado, que luego además, como valor añadido, tenemos lo que es la comunidad en sí, que está siempre en constante ebullición. Mira, ahora mismo tengo aquí 14 mensajes sin leer de todos los miembros que tenemos aquí dentro de la comunidad. Tenemos un chat general, tenemos memes, música para entrenar, cuando alguien necesita ayuda escribe por aquí, material recomendado, off topics, anuncios de eventos, de lo que sale en Twitch, sugerencias para revistas, libros, podcasts, el dojo virtual, donde tenemos un tatami, donde tenemos la cafetería para entrar y charlar de artes marciales, donde los domingos vemos la UFC y charlamos todos, clases privadas por si quieres entrenar con nosotros. Y luego seguimos teniendo más chats. Todos estos puntitos blancos son porque hay cosas por leer en todos ellos. Así que imaginaros si esto está activo. Es que no para. Si te gustan las artes marciales, esto es lo mejor para compartir. De verdad, en serio, pruébalo, porque esto es como la droga. Lo pruebas y te quedas. En fin, me retiro, como siempre, agradeciendo a los patrocinadores. Guamai, que promociona el Spanish Open. Musclefight.com, que tenía este fin de semana pasado velada. Todavía no me han pasado los resultados, pero espero que hayan sido buenos. Tenemos también Epca.eu, que está haciendo un torneo virtual de artes marciales. Tenemos a Ubentex también, plataforma number one para la organización de este tipo de torneos virtuales. Alberto Hidalgo, genio y figura, que está siempre apoyándome en todas sus locuras y que me ha traído, no sé si dos o tres libros para sortear para los lectores, para los seguidores de la comunidad Dragon, los seguidores del podcast y demás. Así que los sortearé. Ya sabéis que ha sacado un libro que se llama Penetrando y Sacudiendo, que es un libro de sexo y artes marciales, o sea, una puta locura. Y bueno, está muy bien. Así que cuando haga el sorteo os avisaré para que no os lo perdáis y podéis tener el libro. También Sihan Marín. También mi hermanazo David Martínez de Qualis Training Lab. También tenemos a Joaquín Valera de Jamin Yo Hapkido y también a Antonio Delicado de la Mitosis Internacional Coso Ryu Kenpo Asociación, David Armendáriz de Taz Academy y IPM International Martial Unión del maestro Martín García. Y una vez mencionados todos y agradecido todo, pues como digo siempre, gracias por haber estado ahí. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo porque compartir es vivir. Mañana más y mejor. ¡Gámbaro! Ya sé cómo fue. Thank you.